Listo. Como lo charlábamos esta mañana tempranito, estábamos haciendo una simulación de un proceso ingenieril tal cual. En sus grupos, ustedes se dieron muy probablemente la oportunidad para discutir sobre cómo orientar cada uno de los elementos e iniciaron a redactar cada una de las funcionalidades principales con las entidades, que son cinco mínimo, y ya vamos a hacer una revisión para que hagamos la retroalimentación correspondiente también. Entonces, vamos a mirar qué es la segunda parte, ¿cierto? ¿Qué es esa segunda parte de la definición formal o la documentación formal de requisitos? Porque en base a ello, lo que hacemos nosotros es estimar tiempos y costos. Entonces, en la mañana decíamos, con la descripción principal, nosotros teníamos que resolver dos inquietudes principales. Permítanme que me vea un poco oscuro, voy a prender la luz. Casi no le escucho, profe. Hay que lavarse los oídos, Alejo, por favor. Eso, no mejoró mucho, pero algo está. Entonces, teníamos que responder dos inquietudes principales. ¿Cuánto nos tardábamos? Es decir, el tiempo. ¿Y cuánto costaba? Es decir, el precio. Sin embargo, estamos en un proceso ingenieril que no debe descuidar esa seriedad del mismo. Entonces, esta primera descripción que se hizo es para contextualizarnos. Ustedes se encontraron que alguien se imaginaba el software de una forma, uno de los compañeros, otro se imaginaba el software de otra forma y otro de otra forma. Y llegaron a un punto en el cual todos tuvieron que enfocarlo en una misma manera o en un mismo contexto. Ahora, ese texto nos servía para eso, para que todos estemos mirando de la misma manera el elemento que vamos a trabajar. Y ahora ya vamos a pasar a la fase de escritura, pues que vamos a organizar un documento como tal. Ese documento va a tener unos elementos. Y lo bueno de ese software que vamos a utilizar es que nosotros obviamente no nos sabemos todas las plantillas, no sabemos cada cosa que hay que registrar, sino que el software nos va a ir guiando, nos va a decir, ah, usted tiene un requisito funcional, tiene que definir esto, esto, esto y esto. Ah, usted tiene un requisito de información, tiene que definir esto, esto, esto y esto. Entonces vamos a mirar. Voy a compartir pantalla. Y en COES, pues nosotros ya tenemos nuestro enlace. Voy a ingresar por aquí a COES. Listo. Iniciamos sesión. Acá. De pronto, para los compañeros que aún no se han inscrito en el curso, les recuerdo que en la descripción del grupo está el enlace al curso y también la contraseña de matrícula. Uy, este no. Perdón, me fui al que no era. Debe ser este. Entonces, yo aquí les he puesto un enlace que dice descargar software REM. Sin embargo, no solamente es descargar ese software. Vamos a mirar otros elementos que a ustedes les va a permitir de pronto en esa época que ya inician a desarrollar con formalidad, si tienen dudas, pues resolverlo. Entonces vamos a ir a este enlace. Ya se los envío también por el grupo de WhatsApp y por... Ah, bueno. Por el grupo de WhatsApp y por el chat de aquí. Pero bueno, vamos, antes de ello, antes de llegar a este punto, quiero que miremos cómo llegamos a este punto, porque yo les coloqué aquí, fue el enlace directo al punto de descarga. Pero antes, vamos a pasar por otras partes para mirar cómo nos ayuda esto. Y yo sé que ustedes son personas que están en un proceso educativo y que tienen muy buena intención y muy buena disposición para evolucionar en esta profesión de ingenieros de sistema. Pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, profe, yo lo escucho perfectamente. Sí, se escucha bien. Listo. Entonces, yo voy a ir a mi navegador y aquí voy a escribir herramienta REM. Así, con la palabra herramienta, porque si le escribo REM,
ya más de uno creo que ha escuchado esta banda que se llama así, REM. Ah, bueno, esto no sé qué será. Acá están. Esta banda que es REM, que tiene muy buena música, pero a la que vamos ahorita es a la herramienta REM. Entonces le digo, herramienta REM, y vamos a encontrar este primer resultado que dice easy.us.es. Aquí es a la que vamos a ingresar. Que de igual manera, el enlace que yo les he puesto aquí es una carpeta dentro de este principal, ls, perdón, ls.us.es, que es lo mismo. Acá vamos a entrar a ls.us. Perdón, a ls.i.es. ¿Qué pasa? Resulta que este software que vamos a trabajar, pues es un poquito viejo, pero es muy útil. Miren que aquí está la fecha, ¿no? Es del 2004. Sin embargo, es muy útil desde el campo de la enseñanza porque al estudiante le recuerda muchas cosas que de pronto ya olvidó. Y este software que vamos a utilizar es un producto, uno de los diferentes productos de una tesis doctoral. De una tesis doctoral del señor Amador Durán Toro. Entonces vamos a utilizar eso. Por aquí abajito, bueno, yo voy a hacer un zoom. Por aquí abajito vamos a encontrar recursos. Y tenemos tres. Estos recursos nos van a servir muchísimo. Dice, primero, metodología para la elicitación de requisitos de sistemas software. ¿Qué es elicitación? Elicitación es ese proceso del cual estábamos hablando esta mañana, que decíamos, bueno, pero nosotros debemos encontrar e identificar las necesidades del cliente. El cliente no nos va a decir todo, a veces nos va a decir más de lo que necesita y nosotros tenemos que identificar qué sí es lo que necesita y qué es lo que se debería implementar. Eso es el elicitar. Entonces hay una metodología para encontrar esos requisitos. Y pues son propuestas del doctor Amador Durán, ¿no? Y hay otra metodología, otra propuesta para el análisis de esos requisitos. Analizar esos requisitos. Y el entorno metodológico, pues este ya es el resumen de la tesis, ¿no? Por acá pues está el software, pero vamos a mirar estos dos porque quiero que los conozcan. No los vamos a estudiar en detalle, pero sí quiero que los conozcan y los aprendan a manejar. Entonces, la fase de licitación es buscarlos. La fase de análisis es detallarlos e identificar cuáles se van a dar prioridad, cuáles sí, cuáles no, en qué momento. Entonces, cuando abro este enlace de aquí, él me va a descargar un zip. Cuando abro este de acá, también me va a descargar un zip. Y este de acá, pues también me descarga un zip. Aunque este de acá no lo vamos a ver porque es el informe de la tesis. Voy a ir a mi carpeta de descargas. Aquí. Y bueno, por acá, aquí están. Estos son los dos. Voy a borrar este de acá para que no nos distraiga tanto. Borro esto. ¿Sí? Acá me sale, pero con clave. ¿El curso? No, el para descargar ese archivo. Estos dos no. Para descargar la herramienta, sí. Pero estos dos de aquí no debería pedirte clave. Ah, ya. Yeah. Igual ahorita les muestro cómo descargar la herramienta. No se preocupen. Entonces, okay. He descargado estos dos archivos. Los voy a descomprimir. Entonces le digo extraer aquí. Y este de acá extraer aquí. Y vamos a encontrar dos PDFs. Entonces vamos a mirar primero el de licitación. Yo se los muestro aquí muy rápidamente para que ustedes los conozcan. Entonces, miren que lo menciona directamente, ¿no? Metodología para la licitación de requisitos de sistema software, los autores. Y por acá quiero que miremos en la tabla de contenido. Aquí está. Tabla de contenido dice. Se divide en... Primero, objetivo de la metodología, capítulo 1. Capítulo 2, tareas recomendadas. Capítulo 3, productos entregables. Capítulo 4, técnicas. Y capítulo 5, plantillas y patrones lingüísticos para la elicitación de requisitos. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí el señor Amador Durán nos dice, ¿qué debemos hacer? Nos dice, ¿qué debemos entregar? Nos dice cómo lo debemos hacer o qué herramientas nos sirven para hacer eso.
y nos dice o nos da unas plantillas para hacer. Entonces, bueno, y también nos da un ejemplo. Miren, ejemplo, gestión de videoclub. Si ustedes de pronto quieren echarle ojo ahí a cómo se definen algunos de los componentes. Entonces, primero, miren, las tareas recomendadas para la recolección de requisitos. Dice, obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual. Esta tarea tiene unos objetivos, una descripción, unos productos internos, unos productos entregables y unas técnicas recomendadas. Y esto es importante porque miren que de las técnicas recomendadas, cuando se describan, va a mencionar estas técnicas que ya están aquí detalladas. Entonces, por allá nos dice, en la técnica recomendada debe hacer una entrevista. Cómo preparar una entrevista, cómo hacer una relación de entrevistas, cómo hacer un análisis de las entrevistas. Otra técnica que puede que sugiera en algún momento, el Joint Application Development. Entonces, cómo definir los participantes del Joint Application Development, qué fases del Joint Application Development se deben definir. Y así cada una de las técnicas, brainstorming, casos de uso. Incluso ustedes podrían referenciar este documento cuando estén haciendo sus proyectos de grado, los documentos de los proyectos de grado, lo podrían hacer. Entonces, miremos. Él nos dice, la primera tarea que usted debería hacer es obtener información sobre el dominio del problema. A ver, vamos a mirar, página 3 dice, ¿no? Entonces, vámonos a la página 3. Aquí está. Tarea 1, bueno, este es un resumen. Preparar, listo. Aquí nos muestran los cuadritos en donde hay unos diagramas de actividades. Y aquí ya está el detalle. Entonces dice, tarea 1, ¿qué objetivo tiene esta tarea? Y ustedes se van a dar cuenta que aquí está lo que nosotros hacemos intuitivamente. Solo que con un poco más de formalidad. Primero dice, conocer el dominio del problema y conocer la situación actual. Caso de las salchipapas. El dominio del problema era que necesitaba llevar un control de las ventas de las salchipapas y de los pedidos. ¿Cuál era la situación actual? Lo hacían a mano. Simplemente llegaba la gente, compraba y ya entregaban. No se llevaba una cuenta. ¿Cierto? Miren que aquí es la primera tarea que debemos hacer. Nosotros, en los proyectos que estamos trabajando, ya lo hicimos. Esas dos horitas que estuvieron trabajando ustedes, estaban enfocadas a esta primera tarea. Para que ustedes conozcan el dominio del problema, lo contextualicen con esa visión grupal y describan pues, una situación futura en este caso. No la situación actual porque bueno, es un imaginario, ¿no? Y la descripción de la tarea. Dice, antes de mantener las reuniones con los clientes y usuarios e identificar los requisitos, es fundamental conocer el dominio del problema y los contextos organizacional y operacional. ¿Cómo así? Si ustedes le dicen, a ver, pongamos aquí a alguien. Digámosle a César Martínez. Si te dicen, César, necesito que vayas a una reunión, a una organización, bueno, a una empresa de venta o de transformación, de procesos de transformación de materia prima, para que hagas un software. Entonces, ¿qué preguntarías tú, César? ¿Me repite la pregunta, profe? ¿El escenario? El escenario es que te dicen, César, esta tarde, porfa, ve a esta empresa en esta dirección y esa empresa es una empresa de procesos de transformación de materias primas. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué te interesaría saber a ti? Profe, primero que todo, ¿qué materias primas utilizan? Exacto. ¿Qué procesos utilizan? Clave. ¿Qué maquinarias utilizan? ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Esa era la pregunta clave. Porque no es lo mismo ir a una organización que transforme materias primas para la construcción a que transforme materias primas para el alimento. Entonces, nosotros vamos a ir en un contexto. Antes de reunirnos con el cliente, tenemos que contextualizarnos sobre el lugar donde la organización se desempeñe. ¿Cierto? Y es muy importante porque usted no va a ir a hablar de algo que no conoce. Y también, si va a hablar de algo que no es totalmente de su área, van a haber puntos que usted va a necesitar consultar justo en el encuentro con el cliente. Entonces, miren que esta primera tarea, como le describe Amador Durán, tiene un sentido lógico muy válido y muy alto.
porque le dice, usted antes de que se vaya a reunir, investigue, consulte. Y acá le da pues un poco más de las razones. ¿Qué productos internos son? Información recopilada de libros, artículos, folletos comerciales, desarrollos previos sobre el mismo dominio y el modelo del sistema actual. ¿Cómo está operando ahorita la organización? ¿Qué productos serían entregables? Bueno, ellos aquí lo definen con unos elementos que incluso nosotros lo vamos a tener en el documento. Dice introducción, participantes en el proyecto, principalmente clientes y desarrolladores, y descripción del sistema actual y glosario de términos como parte del documento de requisitos del sistema. Este glosario de términos es muy importante también. ¿Por qué razón? Yo voy a trabajar con una clínica veterinaria, entonces allá me dicen, no, es que el paciente debe solicitar la cita. Bueno, el dueño de la mascota debe solicitar la cita. Entonces, en ese contexto de la clínica veterinaria, el término cita hace referencia a un espacio de tiempo donde se asigna un consultorio o un veterinario que va a brindar la atención, una fecha y una hora. Pero si nos pasamos a un contexto diferente, si vamos, por ejemplo, a una biblioteca, entonces no, es que tienen que solicitar la cita al autor antes de la publicación del libro. Entonces la cita ya va más a una referencia aquí en el documento. Eso es cambio. Y ese glosario de términos debe contener esos, justamente esos términos que son relevantes en el modelo o en la lógica del negocio que se está trabajando. Entonces miren que este documentillo, si ustedes lo desean revisar, perfectamente les va a brindar una orientación muy, muy importante sobre cómo abordar esos procesos. Técnicas recomendadas, dice, obtener información de fuentes externas al negocio. En el caso de que se trate de un dominio muy específico, puede ser necesario recurrir a fuentes internas al propio negocio. Construcción de glosario de términos, modelado del sistema actual. Segunda tarea, dice, preparar y realizar las sesiones de licitación / negociación. Es decir, ya reunirnos con el cliente. Entonces aquí nos muestra cómo ir haciendo cada una de las tareas. En todos los casos, ¿qué tareas debemos ir siguiendo para lograr una buena licitación de requisitos? Esto pues, en un proceso riguroso, puede ser implementado, ¿no? Tarea 4, miren, identificar y revisar los requerimientos, o los requisitos, perdón, de información, descripción, bueno, de la tarea. Identificar los requisitos funcionales. Miren que primero son los de información, luego los funcionales. Aunque eso es un proceso iterativo, ¿no? Luego de identificar algunos funcionales o unos de información, se pasa a los funcionales y en los funcionales puede que se identifiquen nuevos requisitos de información. Por acá, identificar los requisitos no funcionales. Miren que hay una descripción, cómo se debe hacer. Productos internos, productos... Aquí ya pasamos al paso 3, al capítulo 3, productos entregables. Bueno, el documento de requisitos del sistema, este no lo vamos a mirar tan a detalle. Bueno, en este caso, ¿no? El autor nos sugiere tener un documento de requisitos del sistema y que debería tener como mínimo ese documento. Una portada, una lista de cambios, un índice, una lista de figuras, lista de tablas y aquí vienen los numerales, ¿no? Una introducción, un capítulo de participantes, un capítulo de descripción del sistema actual, unos objetivos del sistema a construir, un catálogo de requisitos del sistema, en el cual van a venir los requisitos de información primero, luego los funcionales clasificados, o para los funcionales van a ver diagramas de casos de uso, diagramas de actores, la definición de actores y los casos de uso del sistema, que es una descripción. Y luego los requisitos no funcionales. En el capítulo 6 debería venir una matriz de rastreabilidad de objetivos y requisitos. En el 7, el glosario de términos. Y en el 8, conflictos pendientes de resolver. Dice que son opcionales y apenas. Nosotros vamos a definir una estructura también para el documento formal de requisitos que vamos a trabajar aquí en clase. Bueno, esto es más o menos como lo muestran. Algunos ejemplos de las secciones, algunas descripciones de las secciones también. Y vamos a mirar. En este caso quiero mirar, bueno, aquí están las técnicas de recolección, las plantillas, quiero ver. Si se fijaron,
por acá en el principio, en el contenido, en la tabla de contenido, hay una sección o un capítulo que se llama plantillas. Técnicas, aquí, plantillas. Plantillas y patrones lingüísticos para la licitación. Dice, plantilla para los objetivos del sistema. ¿Cómo crear un objetivo? ¿Cómo escribir un objetivo? Plantilla para los requisitos de información. ¿Cómo crear o escribir un requisito de información? Plantilla para actores, requisitos funcionales, no funcionales y conflictos. Página 30. Entonces vamos a la página 30. Y ahí se van a dar cuenta que esos documentos de pronto que ustedes hicieron en alguna otra asignatura, que les tocaba, digamos que, inventarse un poco las cosas, con esta propuesta de Amador Durán, prácticamente que queda resuelto. Puede inventárselas mejor, diga, profe. más bien puede hacer uso de estándares que ya se encuentran muy bien definidos. Bueno, entonces vamos al capítulo 5. Plantillas y patrones lingüísticos. Plantillas hace referencia a qué elementos se deben configurar y patrones lingüísticos el cómo se deben escribir. Entonces, miren aquí, bueno, una plantilla pues se ejemplifica así. Aquí hay una plantilla para un requisito funcional. Pero ya aquí en el contenido del documento vamos a encontrar una sección que me dice, plantilla para los objetivos. Y me dice, los objetivos del sistema pueden considerarse como requisitos de alto nivel. De forma que los requisitos propiamente dichos serán la forma de alcanzar los objetivos. La plantilla propuesta para los objetivos puede verse en la figura 10. ¿Cuál es la figura 10? Esta de aquí. Entonces miren qué tiene. ¿Qué tanto tiene la plantilla? Un objetivo con la sigla, ¿no? OBJ-UNID. Que este se va a ser incremental. Ahorita lo vamos a meter. Un nombre que debe ser descriptivo. La versión, y aquí viene la versión. La fecha. Autores. Bueno, aquí me muestra cada uno de los elementos de la plantilla. Fuentes, descripción, subobjetivos. Esta es la plantilla de objetivos. Algo de lo que hablábamos hace un rato. Importancia, urgencia. Prioridades, decíamos, ¿no? Pero miren que para esta plantilla no solamente está la tablita, sino que hay una descripción para cada uno de ellos. Identificador y nombre descriptivo hace referencia a esta sección de aquí. A ver, voy a acomodar un poquito aquí la pantalla. Ahí, para usar la pizarra. Entonces dice, esta sección, ID y nombre descriptivo, ¿qué debe ir ahí? Entonces dice, identificador y nombre descriptivo, dice. Siguiendo la propuesta, entre otros, de, bueno, este es el autor, cada objetivo debe identificarse por, voy a bajar un poquitín, por un código único y un nombre descriptivo, con el objetivo de conseguir una rápida identificación. Los identificadores de los objetivos comienzan con OBJ. Luego en versión, ¿qué debe ir en versión? Miren que va a describir cada una de las secciones. Luego en autores, ¿qué debe ir en autores? Luego en descripción, dice, este campo contiene un patrón guión L, un patrón L, que se debe completar con la descripción del objetivo. Y es que aquí, miren en la descripción, ya hay una parte que dice, el sistema deberá. Eso ya está incluido en el patrón lingüístico del objetivo del sistema. Entonces, el sistema deberá, y nosotros continuamos aquí. No debemos volver a poner el sistema deberá no. El sistema deberá, y nosotros escribimos. Deberá presentar reportes de las ventas. El sistema deberá llevar el cálculo de los puntos para los clientes. El sistema deberá, y ya parte de la plantilla. ¿Listo? Y así como hay plantilla para los objetivos, miren que está todo descrito, importancia, urgencia, estado, estabilidad, todo, también hay plantilla para los requisitos de información. Por acá me muestra los elementos tabulares pues, de los requisitos y acá los describe. Aquí está la descripción de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, pues este es el documento que describe la herramienta que vamos a utilizar, mejor dicho, los componentes que tiene la herramienta que vamos a utilizar. Muchachos, miro que quedaron 4 en la sala. ¿Qué pasaría con los demás? Se fue la energía, profe. Ahí en el grupo más de uno estuvo diciendo.
Ay, perdónenme, que yo me concentré por acá y me emocioné. A las y 46. Uy, hace media hora. Y yo dicté y dicté. A ver. Detengamos la grabación un momentico. Listo. Y les voy a mostrar nuevamente pantalla. ¿Hasta qué parte me escucharon? Porque mire que como media hora estuve hablando solo. Profe, estaba explicando la parte de las plantillas en el cual en la descripción de lo del software, el software requiere tal cosa, y ahí usted colocaba un ejemplo. Listo. Que pues ingresa datos en esa parte que llama ahí, creo. Estábamos en la plantilla de objetivos del sistema. Eso, correcto. Eso. Perfecto. Bueno, entonces les decía, ¿no? La plantilla es una guía, por aquí, como dice el nombre, ¿no? El nombre del capítulo. Dice plantillas y patrones lingüísticos para la licitación, porque hay unos patrones lingüísticos ya incluidos, que en este caso el patrón lingüístico principal para el objetivo es... voy a apagar la camarita para no quedar mirándolos de lado. El patrón lingüístico es el sistema deberá. Y nosotros incluimos lo que sea pertinente, ¿no? El sistema deberá permitir el registro de proveedores. El sistema deberá permitir el registro de clientes. El sistema deberá generar los reportes de ventas. Y para cada una de las secciones se va a tener la descripción. Entonces, así como mirábamos para el ID, está para versión, está para fuentes, está para descripción, que el patrón L es eso del sistema deberá, los subobjetivos, la importancia, urgencia, estado. ¿Listo? En ese caso para los objetivos, pero la misma estrategia se tiene para otro tipo de componentes o de elementos dentro de REM, que es para las plantillas de requisitos de información. Entonces se tiene también el identificador, la versión, aquí está la tablita de cómo se organiza. En este caso es el requisito de información. También tenemos requisitos de restricción. Estos no se los suele trabajar muy directamente, ¿no? Aquí miren que la sigla cambia, CRQ, que son requisitos de restricciones de información, es decir, información o restricciones sobre los datos. También tiene su patrón lingüístico. Miren que aquí está, la información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente restricción. Y uno aquí ya escribe, no puede ser de acceso público. O el acceso solamente podrá ser por parte del administrador. O con la siguiente restricción, toda la información debe estar encriptada. O el de WhatsApp, ¿no? La siguiente restricción, los mensajes deben estar cifrados de punta a punta, dice WhatsApp. Lo mismo acá, miren, pero acá ya son requisitos de información que va a describir cada uno de los campos. Ahorita vamos a ir rellenándolos. Pero son las plantillas, descripción de la plantilla, y así hay plantillas para cada elemento. El de análisis no lo vamos a mirar en este caso porque vamos a partir de un software pequeñito que los requisitos los vamos a validar de forma muy rápida. Pero está a disposición aquí. Si usted quiere hacer de pronto un recuento de qué se hacía en análisis y cómo puede abordar el análisis de los requisitos, ahí está. Ahí está disponible para que lo pueda acceder. Ahora bien, vamos por acá. Esta parte de aquí es la que vamos a instalar. Herramienta REM. De pronto, Juan Yanguatín, lo más importante en este caso es el uso de las plantillas para saber qué elementos se van a diligenciar o no dentro del software, ¿no? Esperen, yo abro por aquí eso. ¿Qué elementos se van a diligenciar dentro del documento del software? Y pues en el caso tuyo, Juan, tú trabajas con Mac, pero como la actividad la estamos desarrollando en grupos, entonces puede uno de los integrantes del grupo hacer la instalación y realizarlo. Muy bien.
Entonces, ¿cómo hacemos la descarga? Vamos a hacer la descarga y damos un momentillo para revisar el ejercicio que estaban haciendo de la descripción inicial y luego ya planteamos la actividad de REM. A mí no me llega ni siquiera ya a la página REM. ¿No? Pero se queda cargando, es por el internet, me decías, se ¿no? Se queda cargando, cargando y cargando y nunca llega. Listo, no te preocupes. Igual esto lo voy a explicar ahorita, pero la parte de la aplicación ya queda para el transcurso de la semana. Ah, ya, porque yo cuando hago descarga más que todo en la noche, porque mi internet es un poco flojón. Sí, sí. Por eso yo ya les puse el enlace hoy, se los puse para que lo... Bueno, yo les iba a dejar para que lo descarguen para el día de mañana, pero ya ustedes me comentan que mañana es la actividad de la semana de ingeniería, ¿no? Entonces, estos dos elementos, si les pido el FAQ que los descarguen para que los tengamos listos el día lunes sería. Y ya, porque el día lunes ya vamos a hacer la instalación y vamos a hacer la ejecución de nuestro software de base de datos. Solo la descarga, ¿no, profe? Sí, la descarga, la instalación, ya yo los oriento porque igual necesito explicarles algunas cosas de cómo se ordena. Y lo vamos a evidenciar en el instalador. Es decir, verán, es que, bueno, ahorita nos pasamos acá. Profe, yo creo que el problema del REN es el link, profe, yo porque acá también me sale así. Y yo tengo normal el internet. A ver, carguen este, si les permite. Se los voy a enviar al chat. Ahí se los envía al chat. Se los voy a enviar a WhatsApp también. Mire que si miramos la URL, ahí tiene un número, pero cuando la que mandó, tiene otro, no tiene número. Creo que es por eso. ¿Esta de aquí? Sí, esa de ahí. Bueno, sí puede que sea por eso. Pero listo, no hay problema porque igual, coméntame si el que les envía ahorita a WhatsApp y también al chat de aquí, les carga, que les debería mostrar esta página web de aquí. Ese sí carga, profe, de una cargo. Perfecto. Listo, no hay problema. El otro se los voy a cambiar de una vez para que los redireccione acá, entonces. Editemos. De una vez. Listo. Listo, ya este quedó actualizado y los va a redireccionar aquí. Bien, ya estando aquí, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, aquí hay una descripción de qué es REM, ¿no? De cuál es el software REM. Pero vamos a ir acá al botoncito descargar y ese nos va a redireccionar a esta página web de acá. Si gustan, yo ahorita voy a explicarles qué tanto se debe hacer paso a paso y luego ya cada uno de ustedes va experimentando el proceso y cualquier duda me van comentando. Pero préstenme atención aquí un momentico para que ustedes luego lo repliquen en sus computadores. En este caso, la plantilla pues, que les voy a mostrar, si es un software que lo van a utilizar. Yo les había mencionado que los software que les iba a mostrar son propuestos que ustedes podrían usar el que quieran. En este caso también, pero las plantillas iban a estar ajustadas a la metodología propuesta por Amador Durán. ¿Listo? Y si usted dice, no, yo no quiero utilizar REM, quiero utilizar Word. Puede hacerlo en Word, pero con las mismas plantillas que tenemos acá. Por lo tanto, yo considero que es más pertinente utilizar REM. Entonces aquí, ya estando en la pantalla de descarga, me va a decir, descargar documento protegido, para la descarga del documento de herramienta REM debe incluir una contraseña, debe introducir una contraseña. ¿Por qué lo hace? En realidad no es por restricción, sino para llevar un control de quién, de qué población utiliza el software. Como les decía, este es un trabajo de una tesis doctoral, es un proyecto de investigación doctoral, y a ellos pues, les interesa mucho llevar el registro para posteriores estudios. Porque la contraseña es la misma. La contraseña es Isengard. Se las voy a enviar. Sin embargo, yo les pido el favor, ya que vamos a utilizar un recurso que el señor lo pone de manera gratuita,
hacer el registro, registrarnos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está. Si desea obtener la contraseña, rellene y envíe este formulario. Y es muy sencillito. Dirección de correo, nombre, institución, ciudad, país, cargo y listo. Y ahí les va a dar la contraseña. Pero la contraseña siempre les va a dar la misma, que es Isengard. Ya se las envío. Yo les pido nuevamente, pues, de manera personal, porque también soy investigador, pues que aporten al proyecto de investigación del doctor para que pueda mejorar y nos siga dando muy buenas herramientas para el desarrollo. Entonces, se las voy a enviar al chat, pero les pido el favor de pronto que se registren ahí en el formulario. También se los envío a WhatsApp. Listo. Ahí damos cobertura a todos los canales. Y ya, cuando le decimos enviar, él automáticamente nos muestra este campito y por acá hacemos clic en el link que dice herramienta REM y va a iniciar la instalación. Bueno, ahí me dijo error de red. Reanudémoslo. Uy, el instalador. Digo, no es la instalación, sino el instalador. Qué raro, pero no me deja. Ah, creo que tengo que hacerlo con una VPN. Bueno, ustedes sí les debe permitir. Si gustan, ahorita, en este momento, iniciemos la descarga, si lo quieren hacer, aunque, a ver cuánto pesará. Pesa como 2 megas. ¿Alcanzarán a descargarlo? ¿Se tardará mucho? No, esa descarga no dura nada, profe. Pues, no se demora nada la descarga. Yo lo descargué ya. Y no. Ah, listo. Perfecto. A ver, ¿me haces un fa? ¿Me lo puedes...? No, dejémoslo ahí. Porfa, hagan la descarga y de pronto, como es que yo ya lo tengo instalado. Entonces, quiero pedirle el favor a alguien de ustedes que me ayude para mostrar el proceso de instalación, que me ayude compartiendo pantalla. ¿Me ayuda? Alex, espere, me conecto de mi portátil. Como se fue la energía, está del celular y ya comparto pantalla. Ah, listo. Perfecto. Bueno, yo lo tengo por acá instalado y ahora lo usamos. Este es el icono. Ahorita ya lo vemos en el computador del compañero. Este video ya se los cargué y este lo voy a vaciar. Bueno, voy a dejar de presentar mi pantalla. De pronto, Byron, César y Dubán, recuerden colocar su número del grupo, ¿no? ¿Cómo, profe? De pronto recuerden colocar en el nombre de Zoom la inicial del grupo en el que están. Ah, ya. Sí, démosle un momentico al compañero. Profe, nosotros somos el 5. Pero ya miro en el grupo cuál es. Sí, somos el 5, ya lo pongo. Profe, ¿usted dijo que necesitaba alguien que guiara el proceso de instalación? Sí, que me compartan pantalla para mostrar el proceso de instalación y que quede también grabado aquí en la sesión. Yo le hago, profe, pero un momentico, estoy ya encendiendo el computador. Profe, ya estoy listo ya tengo listo yo ya. Ah, listo, déjeme compartir pantalla. Vamos con el de Alejandro.
Deme permiso para compartir. Cierto. Listo. Listo, profe. Aquí ya lo tengo yo en la carpeta. Aquí ya lo descomprimí. Ah, listo. Ese es el archivito. Va guiándome, pues. Muy bien. Dale doble clic en el setup.exe, el clásico. ¿Este? No, el de abajito, el que dice setup.exe, más o menos de cuarto. Eso, ese. Doble clic. Next. Listo, ahí tal cual como un programa clásico de Windows. Ahí la configuración es normal. ¿Listo? Listo. A ver, ahí ya finalizó la instalación, ¿no? Verás, ahí en el escritorio te aparece un icono que dice REM 1.2.2. Vamos a abrirlo, pero va a producir error y esto nos va a pasar a todos. ¿Listo? Va a producir un error que ya les voy a mostrar cómo lo corregimos. Entonces, dale clic como para que miremos qué error. Listo, ahí salió el error. Eso. No le des aceptar. Más bien, vamos a tenerlo ahí presente porque vamos a corregirlo. Y leamos. Lee qué dice el error. Error a analizar parece que es la ubicación donde está el programa. Se encontró un carácter no válido. Exacto. Entonces, miren, ¿a qué nos lleva el error, ¿no? ¿Qué nos hace intuir? Nosotros, y por costumbre, eso nos pasa a todos. Tú le ibas a dar a aceptar sin haberlo leído, ¿cierto? Pero miren que aquí ya nos dice cómo arreglarlo. Y vamos a arreglar el error porque es un error a propósito, o digamos que es algo así como un huevito de Pascua. No sé si estén familiarizados con el término, sino también hay una película muy bonita que lo explica bien. Que nos va a permitir identificar pues, el uso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren qué dice. Error al analizar el archivo. Y, al analizar y nos da una dirección de un archivo. Dice file, set programs. Te encontró un carácter no válido. Entonces dice más abajo que no pudo compilar una hoja de estilo. Entonces vamos a ir a esa dirección en tu disco duro. Vamos a ir al disco local C. Listo. A ver, si quieres, retorna allá a la ventanita. Yo le tomo captura de pantalla y te voy diciendo a dónde toca ir. Listo. Listo, ya tengo la captura de pantalla. Listo, vamos a C. Listo, vamos a C. Aquí ya estoy en C. Ah, en archivos de programa X86. Estamos siguiendo. ¿Archivo de programa este? ¿El primero? El X86, el de abajito. Listo. Listo. Ahí debe haber una carpeta que dice REM 1.2.2. Aquí está. Muy bien, abramosla. Dentro de esa carpeta hay una que se llama XML. Ajá. Listo. Dentro de esa hay una que se llama Default. Listo. Y dentro de esa carpeta hay un archivo que se llama REM. Todos inician con REM ahí, miren. Pero hay uno que dice guión bajo, trace imagen. Baja un poquito, está casi al final. Más. Eso, ahí miren. Ahí está. REM trace imagen.xsl. Si miramos nuevamente el error, nos vamos a dar cuenta que ese es el archivo. Este, ¿verdad? Ajá.
Entonces, vamos a hacer algo. Ya sabemos que está ahí. Ya sabemos que lo podemos editar. Hermano, cuando yo lo llame... Necesitamos, como estamos, miren que estamos en el disco local C, en donde se instalan los programas. Por lo tanto, necesitamos editarlo, pero con privilegios de administrador, porque no cualquier usuario puede hacer edición sobre los archivos, sino los administradores, sobre los archivos que están en C. Entonces, vamos a abrir... no sé, ¿tú tienes el Notepad++ o...? Sí, el Notepad++. A ver, yo creo que sí, ya lo busco. A ver. Porque si no, nos toca hacer una vuelta un poquito más extensa. No, no está. Listo, entonces dale ahí en bloc de notas, clic derecho, abrir como administrador. Ah, listo. Ejecutar como administrador, perdóname. Listo. Y ahora ve a la carpetica y copia toda la dirección de la ruta de ese archivo. Es para evitarnos hacer el mismo recorrido. Eso, dale clic en la parte final, después de default, dale clic. Después, despuesito. Ah, bueno, eso también ahí, copiar dirección. Como texto. ¿No? Y dale archivo, abrir. No. Ahí borra. Archivo. Abrir. Eso, ahí en la barra de direcciones vamos a colocar la dirección que copiaste arribita en la barra de direcciones. ¿Aquí? Más a la izquierda, ahí donde dice escritorio. Eso, dale clic más acá, más a la derecha. Eso, ahí. Listo, borra eso y pega el contenido que tenemos. Listo. Listo. Borran las comillas. Listo. Ah, dos veces está. Ahí está bien o le borra todas las comillas. Bórrale desde C, que quede solamente C Program Files. Eso de ahí para atrás, bórrale todo. Listo. No, pero todo, porque ahí está dos veces escrita la ruta. Parece que se pegó dos veces. Eso, listo, ahí dale enter. Y dale acá abajo donde dice documento de texto. Dale todos. Eso. Listo. Y ahí vamos a buscar nuevamente el trace image, que está casi al final. Ahí está. Rem trace image. Eso es. Abrir. Muy bien. Y miren, ahí está, ese es el archivo que nos está generando problema. Pero miren que al final hay un cuadradito, que es un carácter que no lo puede representar el ASCII tal cual está. Entonces, ese de ahí lo vamos a borrar. ¿Cuadradito? Sí, bórralo. Dale varias veces, borrar hasta que el cursor quede arriba. Borrar más. Eso, ahí ya. Y ahora sí, démosle archivo, guardar y listo. Perfecto. Listo. Ahora sí, cerremos todo, incluso cerremos el error. El sábado uno ni siquiera toca. Y volvamos a abrir REM. El domingo. Ahí ya abrió automáticamente ahí, profe. Ah, no, no. Miren que ahí sale, no se puede mostrar esta página porque él trabaja con HTML. Ciérralo. Miren que ahí sale el problema, no se puede mostrar. Cierra todo y dale nuevamente en REM. Y listo, ahora sí ya. Ahora sí está. ¿Cierto? Bien, listo. Muchísimas gracias, Alejandro. Ya voy a. Listo, ya puedo compartir. Ya voy a dejar de compartir. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿los demás de pronto están haciendo el proceso y tienen alguna dificultad? ¿Alguien de pronto tuvo algún inconveniente?
Yo, profe, todas las del mundo, eso no me abre ninguna parte, se queda ahí dando vuelta, no abre para nada. ¿El enlace? Sí, señor, creo que debe ser el internet. ¿Probaste el enlace que les envié al grupo? Sí, señor, sí, profe. Y nada. Entonces sí, creo que debe ser cuestión del internet. Yo más tardecito me conecto, es que aquí en la universidad tengo un problema con la VPN, entonces me toca desde la casa descargarlo y ya les coloco un instalador en la plataforma, porque igual no es pesado, yo creo que sí me permite. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo. Muy bien, vuelvo entonces yo a compartir pantalla por acá. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están mirando ahorita REM? Porque a veces me sé confundir qué pantalla comparto. Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, miren, aquí nosotros, acuérdense que teníamos por allá varios documentos o varios entregables, ¿no? Y este se llama documento de requisitos del sistema. Acá tenemos otro que se llama documento de análisis del sistema. Aquí otro que se llama registro de conflictos y defectos. Y aquí otro que se llama registro de peticiones de cambios. Voy a poner la lupa porque creo que ahí miran un poco chiquito. Y más de pronto los compañeros que estén desde el celular. Eso, ahí mejor, sino que se me suele poner un poquito lento. En estos, miren, este librito es de color rojo y se llama documento de requisitos. Este librito de aquí es de color amarillo y se llama documento de análisis. Este de acá es de color verde y se llama registro de conflictos. Y este de acá es de color azul y se llama registro de petición. Nosotros nos vamos a concentrar trabajando aquí en documento de requisitos. Ahora sí, hay un problema aquí. Y ese problema lo vamos a resolver. Y es que acá me dice proyecto sin nombre. Que se miraría muy mal que en un documento formal de requisitos el proyecto diga sin nombre. Y acuérdense también, hace unas horas que yo les decía, hay que bautizar al proyecto. En mi caso era Store City, ¿cierto? Ustedes cada uno ya bautizó su proyecto de acuerdo al nombre pues, que de pronto acordaron en el grupo. Pero este proyecto debería llamarse igual, no proyecto sin nombre, sino también debería llamarse Store City. ¿Cómo hacemos el cambio? Porque miren que por acá no hay ninguna opción directa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a ir por acá, voy a ir a archivo, le digo guardar como, y bueno, voy a crearme una carpetica, pues yo la voy a colocar en el escritorio, o vayan documentos. Voy a crear una nueva carpeta. Le voy a decir REMEJ1, de ejemplo 1. Voy a entrar ahí. Y ahí le voy a guardar. Digo guardar. Listo. Ah, pero me equivoqué en algo. Archivo guardar como. Perdóname, me equivoqué en una cosilla. Ahí mismo. Bueno, esto lo voy a borrar. Hagan de cuenta que no hice eso. Ah, bueno, sí. Listo, aquí. Olvidé cambiar el nombre. Porque miren que acá dice sin nombre 1, que es justo lo que tenemos acá arriba. Y ese sin nombre 1 es el nombre del proyecto. Entonces aquí yo le voy a colocar Store City. Listo. Ahora sí le digo guardar. Y ya cambio. Solito miren cambio. Store City. Y acá, miren que de una vez me lleva el rastro de la fecha, una versión, este versionamiento lo controlamos nosotros y me dice preparado para y preparado por. Y hay unos signos de interrogación y en rojo además. Entonces nosotros debemos resolver esto. Preparado para y preparado por. En preparado para y en preparado por tenemos que ir por acá a edición. A ver, espérenme, porque se me olvidó. Acá en herramientas. Permítanme un momentillo, lo busco bien. Chivo el título. Por acá no es.
Ventana mosaico ayuda acerca de. Ah, no, es por acá en las propiedades del documento. Editar propiedades. Ya, sí. Listo, ya me acordé. Bueno, estos dos elementos hay que resolverlos. Preparado para y preparado por. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Yo voy a ir acá, miren, en el librito rojo. Le voy a decir clic derecho. Y voy a ingresar a las propiedades del librito. Por eso acá dice editar propiedades. Hago clic sobre él. Y aquí me dice, ¿cuál es el nombre? Si yo quiero cambiarle el nombre del documento, que yo prefiero no hacerlo, el nombre de documento de requisitos del sistema me parece más que adecuado. Pero lo podríamos cambiar y acá le voy a decir, preparado para y preparado por. Pero si se fijan, no es un editor. No es que yo pueda escribir texto ahí. Sino que tengo que añadir una organización o eliminar una organización. Solamente tengo esas dos opciones. Pero no están habilitadas, ¿por qué razón? Porque no tengo una organización registrada. ¿Listo? Entonces, vamos primero a registrar organizaciones. Y ya se van a dar cuenta que las plantillas están en acción en este software. Entonces, uno, si no se acuerda el icono, puede ir pasando el cursor y el tooltip me va diciendo, miren, participante, reunión, objetivo, actor, requisito de información, bueno, cada uno. Yo pues me acuerdo que este es el icono para nueva organización. O también puedo decirle aquí, clic derecho y aquí añadir una nueva organización. Hago clic sobre este elemento. A ver, voy a ver si estamos. Espérenme. No vaya a ser que se me hayan desconectado. No, ahí está. Y me dice, miren que ya la plantilla, ya está en acción la plantilla. Me dice identificación ORG de organización y solito va llevando un secuencial. 01. Nombre. Le voy a poner JRR Developers. Así. Nombre de mi organización, digo. Acepto. Y miren que en el documento ya se me cargó esto. Me dice, hay varias cosas en rojo. Pendiente por definir, pendiente por definir. Entonces, si quiero definirlos, y en nuestros documentos no deberían haber ningún pendiente por definir, entonces puedo editarlo. Le digo aquí clic derecho, editar propiedades, me vuelve a abrir la plantilla y ahora sí me dice, bueno, detalle. Dirección, Avenida Siempre Viva. Ustedes saben quién vive ahí. Teléfono. 720-2020. Fax, ninguno. O bueno, 720-2020. Participantes asociados, este se cargaría solito. Ahorita no tenemos ninguno, ya vamos a ver cómo se carga. Y ahora sí, ya no me aparecen los rojos, sino que ya me aparecen los datos que yo diligencié. Y voy a crear otra. Nueva organización. Que va a ser nombre, coloquémosle. El dueño. Lo mismo. Bueno, acá cambiamos de dirección. Calle Falsa 123. También ustedes saben dónde queda. 730-3030. Y por acá en fax también. 730-3030. Listo. Guardo. Ahí ya tengo las dos organizaciones. JRR Developers y el dueño. Y ahora sí, voy a configurar que esas dos organizaciones estén en preparado para el dueño y preparado por JRR Developers. Vuelvo acá al libro. Le digo editar propiedades. Y aquí cito, le digo añadir organización. Preparado para. Uy. Añadir organización, preparado para el dueño. Y preparado por JRR Developers. Listo. Acepto. E inmediatamente me cambia el documento y se me crea un hipervínculo. Miren. Y si hago clic, pues me va a llevar hasta la sección. Ahorita como el documento es cortico, me deja ahí mismo. Pero luego ya vamos a mirar que el documento se va volviendo extenso. Y vamos a encontrar varias secciones, ¿no? Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Tienen dudas? Profe, sí, yo tengo una. La de para poder editar el archivo, profe. Y quitarle los dos corchetes. ¿Ya ves? Ah, ya. Sí. Listo. ¿Te parece si me compartes pantalla? Claro, profe, por supuesto. Listo.
Mire, por ejemplo, aquí estoy. A ver, dame un momento que está cargando. Listo. Listo. Mi sobrinita. Aquí estoy, por ejemplo, el archivo aquí. Lo doy con el bloc de notas, ¿no? Sí, solo que el bloc de notas debe estar abierto como administrador. Lo abrí hace un ratito como administrador. Derecho a ejecutar como administrador. ¿Ya? Ahora verás, para no dar tanta vuelta, entonces, de la barra de direcciones, cópiala. Listo. Entonces, y vamos a ir al bloc de notas. Tenía esto abierto. El que está como administrador. Listo, aquí ya lo tengo. Listo, y dale en archivo, abrir. Y pega la dirección. Ah, ya acá. Está. Ya está ahí. Listo. Ahí abajo cámbiale documentos de texto. Eso, todos los archivos. Y ahora sí, vamos abajo y seleccionemos el Tracy Mesh. Ese. Ajá. Abrir. Listo, abrir. Sí. Y borra. Listo, muy bien. Guardar. Listo, cierra y vamos nuevamente a abrir. Ahora sí. Porque me sale esto. Eso, ahí ciérralo. Perfecto, ahí ya está. Otra consulta, profe. Usted decía que el libro rojo, que como unas propiedades, algo así. Ah, sí. Verás, hagamos el proceso rápidamente aquí también. Primero, para que el proyecto tenga un nombre, hay que cambiar ese sin nombre. Entonces vamos a darle arriba en archivo. Guardar como. Bueno, ahí selecciona la ubicación que tú le quieres dar. Yo creé ese previamente, pero creo que está mal. Lo voy a eliminar. Ahí creo que no te deja eliminar. Ah, sí, sí te deja. Ah, bueno, ahí listo. Sí. De ahí si todo quieres crearte una nueva carpeta o como tú prefieras y le vas a dar un nombre, el que quieras. Si quieres de una vez el del proyecto o el que tú quieras. Eso yo le puse, el que usted le puso. Listo, entonces ahí dale guardar. Bueno, dale que sí. Listo, arriba ya cambio. Y lo otro es lo de las organizaciones. Entonces hay que registrar, ubícate en el librito rojo y dale clic derecho, nueva organización. No me permite el clic derecho. Ah, no, no. O sea, ahí ya está. En la parte de abajo, donde dice documento de requisitos del sistema, eso, clic derecho, nueva organización. Nueva organización. Y ahí pues ya registras. Ponle un nombre ficticio. ¿Qué nombre usa? O ¿cómo se? Yo le coloqué JRR Developers. Ah, ya. Yeah. Tú colócale CM Developers. Eso. Listo. Bueno, en detalle, listo. Ahí no importa. Luego ya tú lo vas rellenando. Al aceptar. Ahí aparecen unos pendientes por definir. Y lo que hicimos en las propiedades fue cambiar el preparado para y el preparado por. Entonces, en el libro rojo, arribita, ahí dale clic derecho, editar propiedades. Añadir organización, mira que dice preparado para y preparado por. Preparado para es el cliente y preparado por es nosotros. Entonces, en este caso hay una sola organización, que es válido, ¿no? Que la misma organización cree su software o haga su documento de requisitos para ellos mismos. Entonces ahí en añadir organización selecciona la única que haya estado. Eso. Listo. Y por igualmente, ¿no? Uh-huh. Luego pues ustedes ya que estén en el documento del proyecto, ahí ya lo tenemos. Y listo. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Oh, no sale la otra aquí. Habría que crearla. Ahorita simplemente pues lo hicimos de rapidez como ejemplo. Ok, listo. Gracias, profe. Vale, con gusto.
Listo, vuelvo por acá. Entonces, vuelvo a compartirles mi pantalla. Estamos ahí. Bueno. Miren que ya el documento va organizándose un poquito. Si yo quisiera que la organización del dueño aparezca antes que JRR, pues por aquí puedo hacerlo. Bueno, voy nuevamente con la lupa. ¿Qué le pasa, Lupita? Listo. Aquí, si quiero, miren que el documento se organiza tal cual como está este arbolito de acá. Entonces, primero está developers, luego el dueño. Acá, developers, luego el dueño. Si quiero cambiar el orden de alguno de los elementos, pues yo puedo arrastrar y soltar. Bueno, en este caso no hay ningún contenedor, pero para subirlo, por acá está, miren, subir, cambia el orden aquí y cambia el orden acá. O bajar también. Ahí está, bajar y cambiaría el orden en ambos. Ahora sí, acuérdense en la guía que nos sugiere tener unos capítulos, ¿no? El capítulo del sistema actual, el capítulo de los requisitos, el de objetivos, una introducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos organizarlo? Acá arriba, en todas las secciones, podemos encontrar, miren, un párrafo o una sección. Voy a ordenar muy rápidamente algunas de las cosas. Entonces, voy a colocar primero un párrafo y luego lo voy editando. Entonces, el nombre va a ser introducción. Listo, aceptar. Párrafo de introducción. Y lo coloco de primero. Entonces, vengo por acá. Lo coloco de primero. Permítanme un momentico, muchachos. Listo. Bueno, entonces aquí el párrafo, miren, de introducción, ya lo puse, ahorita está vacío, pero ya lo vamos a editar. Y ya se me creó una cosita que dice índice por acá. Bueno, aquí le voy a colocar detalle, aquí se debe escribir la introducción. Ah, bueno, ortografía también voy a revisar, verán. Aquí se debe escribir la introducción. Igual, si yo cometo algún error de ortografía por aquí, me dice. A ver, sí, ahí sí me están escuchando. Listo. Entonces, miren, aquí... Una preguntita, disculpe, le interrumpa. Dime. ¿Cómo hizo para agregar ese, ahí donde dice introducción, pero que le salga como si fuese un hojito, un documento? Ah, muy bien. Lo que hice fue seleccionarlo acá. Voy a hacerlo nuevamente. Lo elimino y lo hago nuevamente. Porque hice varios pasitos ahí. Entonces, voy acá. Bueno, puedo marcar aquí... tener seleccionado acá y darle clic acá en nuevo párrafo, o si no, también desde el clic de acá. Entonces ya uno va seleccionando cualquiera. Yo voy a seleccionar ahora este, nuevo párrafo. Aquí le digo el nombre, que es introducción, y acá le voy a decir el detalle, y es aquí debe escribirse la introducción. Ahí. Listo. Guardo. Por acá me aparece, pero al final, miren, queda muy feo al final. Que la introducción esté al final no estaría bien. Entonces, ¿qué hago? Lo subo. Le digo clic derecho, subir. Otra posición más, clic derecho, subir. Ahí está. Y ahora sí, aquí debe ir la introducción.
Sin embargo, me falta un título. Bueno, hasta ahí. Vamos bien. Bueno, creo que vamos bien, ¿no? Listo, pero ahí está como muy a secas, ¿no? Introducción. Me falta un título. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a organizar las secciones de mi documento. Y para ello, yo voy a hacer clic derecho aquí y le voy a decir añadir nueva sección. Y me va a pedir el nombre de la sección. Entonces aquí le voy a decir introducción. Listo. Detalle. Bueno, la sección es una sección normal. La sección es un apéndice o ordenar elementos. Siempre o casi siempre van a ser secciones normales. Entonces le digo aceptar. Listo. Introducción. Y yo solamente le puse el nombre. No le puse el número. El numerito se puso automáticamente. Voy a crear otra para que miremos. Aquí, organizaciones. Miren que la sección solita se pone el número, el secuencial, y acá se pone el número. Yo lo voy a dejar tal cual. Aceptar. Y ahí ya está. Miren. Y en el índice ya se van rellenando cada uno de estos elementos. Y la introducción, por ejemplo, la voy a jalar de aquí hasta acá. Listo. Ya está dentro. Entonces ahora sí, acá en introducción, ahora ya me aparece el texto. Ahora las organizaciones las voy a ordenar allá. Entonces, ¿qué hago? Me voy hasta acá. Espérense que se me corrió esto de aquí. Me voy hasta acá. Y simplemente las arrastro. Entonces arrastro el dueño. Y ahora arrastro JRR Developers. Y ahí quedó organizado. Ahí está mi documento. Voy a hacerme otra sección. Requerimientos. Voy a decir. Requisitos, perdón. Requisitos. Requisitos. Ahí está. Pero resulta que los requisitos se dividen en tres tipos de requisitos. Entonces vamos a decirle, aquí dentro, voy a decirle nuevo. Y acá le voy a decir requisitos, bueno, funcionales, digamos, de información. Información. Aceptar, pero se me crea dentro, y miren que de una vez ya se pone la numeración como un subelemento o un subíndice. Eso sí, debo tener marcada la carpeta donde quiero que se guarde, donde quiero la subcarpeta. Entonces aquí marco requisitos de información. Vamos a requisitos funcionales. Funcionales. Listo. Guardo y ahí ya está. Por acá, requisitos de calidad. Calidad. Listo. Y en mi índice ya se me colocan así. Y por acá abajo ya los títulos y los subtítulos se me van a organizar. Entonces, ahí lo tenemos el documento ordenadito. Los números se van colocando automáticamente. Voy a crear otra sección. Entonces ya no va a estar dentro de este, sino va a estar en la raíz del documento. Y acá le digo participantes. Pero participantes debe estar después de organizaciones, entonces lo subo igual. Subir. Listo. Después debe estar. Ahí. Ahora sí ya, introducción, organizaciones, participantes, requisitos. Y ahí ya tengo todos los elementos dentro de mi documento. ¿Listo? ¿Se acuerdan que decía en la plantilla que debíamos tener estos elementos? Y por acá, incluso nos falta otro, ¿no? Nos falta el sistema actual. Sistema actual. Bueno, igual yo ya les escribo la plantilla que vamos a utilizar. Sistema actual. La subo. Subámoslo antes de organizaciones. Listo, ahí está. Tenemos entonces la introducción, el sistema actual, que debería tener un párrafo, ¿cierto? Aquí le voy a decir sistema actual, y acá voy a escribir en el detalle. Aquí se debe registrar el sistema o la descripción del sistema actual. Descripción del sistema actual. Listo. ¿Aceptaron? Y miren, aquí ya va quedando como la plantillita
La plantilla de las plantillas. ¿Listo? Ahora sí, miremos algunos elementos adicionales. Y se van a dar cuenta que la plantilla nos va a ir guiando. Ah, por acá me faltó el de los objetivos del sistema. Objetivos. Lo subo. Bueno, no recuerdo el orden. Igual yo ya se los coloco con el orden tal cual es. Listo. Entonces vamos a crear los objetivos. Por acá está el icono de objetivo. Selecciono la carpeta y le digo nuevo objetivo. ¿Qué nombre va a tener? Funcionalidades o ventas, digamos que es este objetivo, ventas. Descripción. El sistema deberá, miren que ya está, ¿no? El sistema deberá, yo no debo escribir el sistema deberá porque ya está. El sistema deberá permitir el registro de las ventas de un producto. Listo. Y ya se carga la plantilla, ¿no? Autores, nadie, y está en rojo. Ahora lo organizamos. Fuentes, está en rojo. El sistema deberá permitir el registro de las ventas de un producto. Y miren que hay una convención, ¿no? Estas letras de aquí están normales. Estas de acá están en cursivo, lo que quiere decir que este hace parte del patrón lingüístico y este es el complemento que el usuario escribió. Hay unos elementos pendientes por definir. Dice subobjetivos, si los hay. Importancia, urgencia, estado, estabilidad y comentario. Nosotros, según el documento que miramos al principio, ya sabríamos qué significa cada uno de ellos. Entonces vamos a ir a llenarlo. Yo le digo por acá, editar propiedades. Y voy a recorrer, ahorita fuimos por la primera pestaña. ¿Hay alguna pregunta? Yo, profe. Dime. Ya creé las carpetas, los párrafos dentro de introducción y sistema actual. Pero lo que creé hace un momento, profe, que lo creamos ahí, se me perdió, no lo encuentro. A ver, miremos. Ya dejo de compartir. Qué pena, profe. Miren, por ejemplo, mi introducción. El texto que va aquí, pues no lo alcancé a escuchar. A ver, no, igual ahí luego ustedes lo deben editar. Ok. Me refería a los cosas, a las tablas más o menos que van aquí. Ya. Al parecer estás en un documento nuevo, ¿cierto? Como que sí, no sé, me borró. Entonces hay que crearlas, verás. En ese caso, ¿no? Selecciona el capítulo 3 que dice organizaciones. Ajá. Y arribita dale el icono de crear nueva organización en el mundo. Más arriba. Aquí. Ajá. Eso, y ahí ya escribes el contenido de la organización. El nombre, por allá en el detalle, los datos como la... como el fax y todo eso. Uy. ¿Pero lo puedo arrastrar aquí? Sí, lo puedes arrastrar, pero a la carpeta. Arrastralo ahí. Ahí. Ok, listo. Vale, pues gracias. Esos datos aquí, pues yo los lleno ahorita. Listo. Listo, ya estoy compartiendo. Ahí ya está. Bueno. Entonces aquí, y vamos a registrar el objetivo. Y vamos a mirar pues la plantilla del objetivo, porque ahí nos quedaron un montón de cosas en rojo. Pero antes del objetivo, yo voy a registrar participantes. Porque miren que en organización, aquí en objetivos, tanto autores como fuentes me está quedando en rojo. ¿Y eso es por qué? Porque no hemos definido ni los autores ni las fuentes. ¿Podríamos definirlo? Sí. Miremos las propiedades. Miren que aquí me dice autores y fuentes, pero no me da la opción de añadir. Es porque nos falta añadir participantes. Entonces voy a ir aquí a la sección de participantes y voy a agregar uno nuevo. Entonces aquí, miren, nuevo participante. Y ahora sí vamos a hablar de algo que les dije el día de ayer, que ya vamos a mirar la diferencia entre ellos. Acuérdense que yo les decía,
hay tres posibles roles: desarrollador, cliente y usuario. ¿Cuál de los términos les parece confuso entre desarrollador, cliente y usuario? ¿Entre cuáles puede que haya alguna similitud o sea un poco difícil de distinguir? Entre cliente y usuario, profe, me parece. Exacto. Porque desarrollador, yo pues diría que hace referencia a las personas o al equipo que desarrolla un determinado software o aplicación. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, miren, bueno, acá tengo dos organizaciones, el dueño y JRR Developers. Pero acá vamos a registrar ya no organizaciones, sino personas. Entonces, por ejemplo, aquí Jorge Albeiro Rivera Rosero. Detalle. Rol. Pues aquí le voy a decir ingeniero de requisitos. Organización, me dice, ¿a qué organización pertenece? A JRR Developers. Y aquí dice, tipo de participante, y me muestra tres, cliente, desarrollador y usuario. Y puedo ser los tres al tiempo, miren. O puedo ser dos, o puedo ser uno, o no puedo ser ninguno, simplemente un interesado que está en el software. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre cliente y usuario? Que es como una de las cosas que estamos reflexionando ahorita. Resulta que el cliente no siempre es el usuario y el usuario no siempre es el cliente. ¿Alguien iba a hacer alguna intervención? Sí, profe, yo. Dime. Sí, profe, yo creo que el cliente hace referencia a algo más como general, por decir algo que se le haga un software a una empresa y ya los usuarios serían las personas que van a usar ese software, diría yo. Muy bien, muy bien. A veces a nosotros, ¿quién nos contacta para hacer el software? El gerente. Y resulta que el gerente está haciendo o quiere hacer un software para la caja. ¿El gerente será el usuario? No. ¿Quién es el usuario? Es el cajero. ¿Pero quién es nuestro cliente? El gerente. Entonces, esa es como la diferencia. Pero si el gerente nos contrata para hacer un software de apoyo a la toma de decisiones. Entonces ahí el cliente es el gerente y también el cliente es el usuario. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, bueno, aquí yo voy a definirme como desarrollador. ¿Listo? Profe, yo ya que no quieren preguntar. Dale. No, es que tengo un sonido acá de la licuadora que están cocinando. No te preocupes. Profe, ¿cómo hizo para sacar ese cuadro de texto ahí donde dice, pues, qué rol? Porque yo me quedé en lo anterior y estoy... Ah, ya. Aquí, en general, mira que hay varias pestañas, ¿no? Entonces, en general, estamos diligenciando lo de esta pestaña. Pero nos vamos aquí a detalle. Y aquí ya te debe aparecer rol y organización. Ojo que estamos creando un participante, ¿no? Acá me sale, profe, al darle premio a participantes, me sale general, participantes, y me sale en detalles... Tipo de sección me sale. ¿Qué título te sale aquí arriba? No me sale eso. Me sale otra cosa. Permítame. Listo. No, pero es que debes crear un nuevo participante. Entonces ahí, cierra ese y dale ahí en participantes. Bien, ya está marcada y arriba dale, crear participante. Más arribita, más a la derecha. Ahí, eso. Nuevo participante y ese es el que estamos configurando. ¿Listo?
Muy bien. ¿Y aquí, profe, qué le doy? No alcancé a mirar. En el caso, yo le coloqué ingeniero de requisitos. Ese sí es un campo abierto. Entonces ahí colocas el que tú prefieras. Esto voy a volver a compartir pantalla. Listo. Listo, entonces, bueno, yo por aquí estaba editando el participante. Le voy a dar acá en detalle. Voy a colocar la lupa para que podamos mirar. Y yo lo dejé como desarrollador. En historia, me aparece qué tantos cambios ha sufrido este elemento que estamos registrando. Y por acá, pues, comentarios ninguno. Si quisiéramos agregar, podría. Ahora sí, le digo aceptar. Y por aquí, en participantes, en el capítulo 5, miren que ya me aparece participante. Jorge Alberto Rivera Rosero, organización, JRR Developers, ingeniero de requisitos, es desarrollador, no es cliente, no es usuario y no tiene ningún comentario. Y eso surgió porque estábamos acá en el objetivo, ¿no? Creémonos otro participante, como modo de repaso también. Entonces selecciono la carpetica participantes, le digo acá nuevo participante y por acá ya voy a decirle, Pepito Pérez. ¿El qué es? Él es gerente. Entonces en rol le digo gerente de el dueño. El dueño fue el que le pusimos, ¿no? Sí. De el dueño. Organización, el dueño. Participante, cliente y también es usuario, digamos. Aceptar. Para que visualice el reporte de ventas. Y ahí ya tenemos, miren, en la sección de participantes tenemos dos. JRR y el dueño. Ah, bueno, Jorge Alveiro Rivera Rosero y Pepito Pérez de el dueño. Ahora sí, ya volvamos acá al objetivo, que es el que vamos a editar. Le digo clic derecho, editar propiedades. Y por aquí miren que ya se me habilitó el botoncito de autores y fuentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre autor y fuente es que el autor es quien hace el registro de ese elemento. En este caso, ¿quién está registrando el objetivo? Soy yo. Jorge Alveiro Rivera Rosero. ¿Y quién es la fuente? ¿Quién me dijo a mí que ese era el objetivo? La fuente es Pepito Pérez. Entonces, autor, ¿quién registra? Fuente, ¿de dónde proviene el objetivo? Descripción, listo, ya lo tenemos. Prioridad. Y prioridad se mide en cuatro aspectos. Importancia, urgencia, estado de desarrollo y estabilidad. Importancia. Entonces por aquí tenemos es vital, es importante o quedaría bien. En este caso es vital, es uno de los puntos centrales del software. Urgencia, se necesita hacerlo inmediatamente. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Hay presión, puede esperar e inmediatamente, le digo inmediatamente. Estado de desarrollo en construcción, pendiente de verificación, pendiente de validación y validado en construcción. Y estabilidad, qué tan estable es o no el requisito, pues esto, el objetivo más bien. El hecho de las ventas va a ser muy estable, entonces le decimos estabilidad alta. Rastreabilidad, bueno, esto les explico luego, historia y comentarios. Bueno, aquí le digo acepto. Listo. Acá tenemos, entonces ya miren que no nos aparecen tantos rojos. En objetivos ya nos dice quién es el autor, quién es la fuente. ¿Cuál es la descripción? ¿Qué subobjetivos tiene? En este caso ninguno. ¿Qué importancia tiene? Urgencia, estado, estabilidad y comentarios. Para agregar un subobjetivo, en este caso nos tocaría por aquí y decirle clic derecho, añadir un nuevo subobjetivo, si quisiéramos. O si no, hasta el nivel de objetivos sería suficiente. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora con otros elementos importantes dentro de este documento, que igual yo les voy a proveer luego la plantilla de lo que debe contener cada uno de ellos, que es la información, los requisitos. Entonces, en cada uno de los requisitos van a venir la plantilla para el requisito en particular. Entonces, requisito de información, por ejemplo. Voy a crear un nuevo requisito de información. Miren, marco la carpeta, hago clic aquí, y ya me aparece la plantilla.
Entonces, nombre, producto. Este es el requisito de información para los productos. ¿Quién es el autor? Miren que ahora ya puedo colocar el autor. ¿Quién es la fuente? También puedo ir colocando. Detalle, y aquí me dice concepto relevante. Los datos. Y este en la plantilla decía, el sistema deberá manejar la información correspondiente a los productos. Los productos que se venden en el supermercado. Store City. Listo. Tiempo máximo de vida. Bueno, este sí se los voy a explicar con detalle en la próxima sesión. Ahorita vamos a trabajar hasta las 12:30 directamente con REM y luego hacemos una reunioncita por grupos para hacer una revisión al documento que escribieron durante la mañana, a ver las dudas que tienen. Entonces, bueno, esto les explico en la siguiente clase porque es muy importante esta parte. Prioridad, igual en los mismos criterios que teníamos allá. Entonces, yo ahorita voy a seleccionar el azar, lo miramos con un poquito más de detalle en la siguiente clase. Lo mismo de rastreabilidad. Listo. Aceptar. Bueno, aquí le digo aceptar. Y ya el requisito de información está aquí, miren. Aquí está. Y hay una parte que dice datos específicos. Acuérdense que en el escrito nosotros decíamos, bueno, la entidad de la que se va a manejar la información y también qué atributos se van a manejar. Y aquí en estos datos específicos es que se van a registrar los atributos. Y para ello, vamos por acá y le decimos clic derecho, añadir un nuevo dato específico. Y es una ventanita muy sencilla. Entonces, para el producto le voy a decir código de barras. Listo. Y miren que aquí ya me va haciendo una lista. Agreguemos de otro. Otro dato específico. Nombre. Nombre. Listo. Ahí está. Agreguemos otro dato específico. Nombre. Precio. Listo. Y miren que se me va haciendo un listadito de datos específicos. Estos requisitos de información son los que vamos a tener como insumo principal para el diagrama entidad-relación que se va a generar. ¿Listo? Bueno, y lo mismo, pues las mismas plantillas para los requisitos funcionales y para los requisitos de calidad. Entonces vamos a dejar, tenemos una tarea ya para esta semana, que es la descripción inicial, que esa creo que la alcanzan a entregar hoy en la noche. Sin embargo, pues va a quedar abierta hasta la siguiente semana. Ojo, después de cerrada la actividad ya no va a haber chance de que la entregue. Sin justificación, pues obviamente. Esa es la tarea que se va a entregar. Pero vamos a dejar otra tareita para que ustedes en la siguiente clase ya vengan un poquito más diestros en el uso de REM y también tengan dudas, ¿no? Entonces, yo les he puesto en la plataforma, bueno, la descarga del software y este videito. Este videito en el cual ustedes van a poder observar una guía bien detallada. Miren que dura 41 minutos. Bien detallada de cada sección de REM. ¿Listo? Entonces ustedes van a poder utilizarla ahí, echarle un ojo, cacharrearla en el software. Y en la siguiente clase me preguntan las dudas que tengan. Y ya pues plantearemos la actividad correspondiente a REM, que es construir un documento de requisitos muy parecido a este que les voy a mostrar. Es más, se los voy a dejar de una vez en la plataforma para que si quieren lo vayan mirando. Vayan mirando cómo lo pueden implementar. Aquí, este. Eso, miren. Aunque, bueno, esta les... No, esta no es. Esta es muy viejita. 2019. Porque este es uno de los ejemplos clásicos que yo suelo trabajar. Juan, ¿tienes levantada la mano? Profe, lo que subimos al COES es el documento en Word que hicimos ahorita. Exactamente, pero ahorita vamos a echarle un ojito en cada uno de los grupos para ver qué dudas tienen, ¿listo? Y si no tienen ninguna duda, pues lo retocan y luego ya lo cargan.
A ver, espérame que yo debo tener el ejemplo acá. Bueno, no, tal vez les cargo la plantilla más actualizada porque ahorita no la encuentro. No sé dónde la tenga. Sí, no la encuentro rápidamente. Bueno, esa igual yo ya se las dejo pendiente para cargarlas. Entonces, vamos a realizar una sesión de grupos para luego, para mirar qué dudas tienen. ¿Listo? Voy a iniciarla. Ah, bueno. Ah, sí. Entonces, la tarea, la principal es el documento que escribieron durante la mañana. Y la segunda, que esa no es un entregable, pero sí deben estar listos, mejor dicho, para la siguiente semana, es explorar REM, instalarlo, explorarlo y hacer algunos registros para una estructura que yo les voy a proponer y lo vamos a construir y me van a ir diciendo sus inquietudes. Listo, entonces, bueno, yo voy a dejar de compartir por acá y voy a iniciar las sesiones por... Ah, bueno, Jimmy. Solo era para recordar el documento, profe, porque en realidad a mí no me abre esa página de REN. Ya lo he probado en varias partes y no quiere abrir. No sé si es mi internet o qué pasa. Solo es para eso. Ah, listo. Yo, como te decía, yo ahora en casa descargo el instalador y se los subo a COES y de COES lo vas a poder descargar directamente. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Bien. Entonces voy a iniciar las sesiones por grupo. De pronto, Eric, Dubán, César y Byron. Ah, bueno, Byron me decía que tuvo que salir. Se colocan la inicial del grupo para poder asignarlos. ¿Listo? Byron, el del grupo 3, profe. Ah, listo. Ya le cambié el nombre por acá. Listo. César, Dubán y Eric, por favor, me colaboran con sus con los numeritos del grupo en las iniciales. No, ya corrijo el mío del 5. Vale. Ya. Y Eric, me falta Eric por colocar el nombrecito del grupo. ¿De qué grupo es Eric? Profe, del 6. Él hace parte de mi grupo también. Listo. Juan Felipe Merchancano, ¿de qué grupo eres? Grupo 1, profe. Ah, rayos. Juan Felipe Merchancano. Profe de mi grupo, del grupo 1. Ah, ya, es que escuché la voz de una dama, entonces dije. Se me perdió. Listo. Listo, voy a iniciar las sesiones y ya voy pasando por cada uno de los grupos. Listo, por acá.
A ver, estoy leyéndolo. Tienda de mascotas, La Huella. Registrar el producto con los siguientes datos. Código de la categoría, nombre, precio, cantidad y descripción. Marca del producto, código del producto. Bueno, considero que no debería ir en la marca del producto, no debería ir código del producto. Sino desde el producto, la marca. Bueno, ahorita no hay problema. Luego lo organizamos bien ya en la parte de requisitos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Deberá categorizar el producto con los siguientes datos. Código, tipo de producto y descripción. Esa parte no la comprendo muy bien. ¿A qué hacen referencia? Es la categoría. Por ejemplo, si el producto es de alimento. Ya. Listo, ya entendí. Registrar a los clientes, registrar la venta, reporte de factura, registro automatizado. Bueno, hay unos que no me gustan porque están muy similares a la propuesta que yo les entregué de Store City. Me gustaría que exploren unas entidades diferentes a la de producto, diferente a la de ventas, diferente a la de clientes. Yo les recomendaría eso. Porque ahí como tal está casi el mismo. ¿Listo? Okay. O sea que podemos ingresar más, profe. Sí, si quieren, estas ténganlas ahí, pero incluyan otras entidades. Por ejemplo, dice tienda de mascotas La Huella, pero por ahí no miro ninguna entidad que sea mascota, ¿no? No miro ninguna entidad que sea raza. Entonces, ahí yo creo que se están sesgando mucho con el ejemplo que les he compartido. Profe, sí los teníamos, pero o sea, entendimos mal, creíamos que no me eran hasta cinco puntos. Incluso agregamos esos dos, pero pensamos que eran cinco. Son mínimo cinco. Entendimos si mal. Proponen más, no hay problema. Luego, según el tamaño que yo mire del software, haríamos el recorte de algunas entidades. Pero sí trabajan unas diferentes a las que yo propuse en el ejemplo. Bueno, profe, ¿hasta qué hora hay plazo para entregarlo? No, esa la voy a dejar habilitada hasta la siguiente semana por si tienen dudas o cualquier cosa, hasta el próximo lunes. Entonces, pero igual ya lo tienen muy, muy bien avanzado. Yo les sugeriría que, si gustan, lo acaben durante la tarde de hoy. Mire, también teníamos otros puntos que eran sobre las mascotas, o sea, tipos de mascota, la raza, el precio. Exacto, eso es lo interesante acá. Por ejemplo, sí, pero mascota. No te queríamos arrancar porque creíamos que nomás eran cinco. Ah, no. Ahí escriban las todas y luego yo les voy a, mejor dicho, por ejemplo, las de producto, esas se las voy a hacer quitar porque pues invertirían mucho tiempo. La de venta también, y es que esas las vamos a trabajar en los ejemplos que yo voy a ir haciendo en clase. Entonces, bueno, vayan a la parte principal, que es lo que corresponde a mascotas. ¿Listo? Ok, profe. Listo, muchachos. Bueno, voy al grupo 2. Estoy por acá, muchachos. Hola, profe. Hola, profe. A ver, voy a echarle ojo, dice. Servicio de jardinería Tumaco. El software permitirá registrar al cliente con los siguientes datos. El software, los jardineros con los siguientes datos. El software, registrar a los usuarios del sistema. ¿Qué diferencia hay entre cliente, jardineros y usuarios? Dale, Lohane. Profe, el jardinero hace referencia, porque nosotros en sí vamos a brindar un servicio de jardinería, o sea, de trabajadores que se encarguen solo la parte de jardín. Entonces, jardineros serían los trabajadores. El cliente sería la persona que solicita el servicio de jardinería. Y los usuarios del sistema, pues, sería el encargado de hacer la parte de registro
Pero mira que, ya. O sea, jardineros y clientes no interactúan directamente con el software. Es el usuario, el administrador, yo lo llamaría, quien hace el registro de todo, ¿cierto? Sí, profe. Ah, listo. Entonces yo sugiero que cambien el término. No los usuarios, sino el administrador. Pero yo lo veo bien ahí. Me gusta la funcionalidad de abajo. El software debe permitir agendar los servicios. Eso me parece muy buena. Y además que ahí podríamos usar en Apex, cuando lleguemos a Apex, un componente que es el calendario. Ese está muy bien. Perfecto, muchachos. Listo. Yo ahí lo miro muy bien. Profe. Sí. Esta partecita que tenemos abajo... Dice, el software debe permitir agendar los servicios que solicite el cliente, donde contengan el servicio del jardinero, quién realiza el trabajo y la fecha. Y aquí dice, también por cada 200,000 pesos acumulado por el cliente. Esa parte, en realidad estábamos preguntándonos cómo la manejaríamos con una función. Toda esa parte usted la enseña más adelante, ¿cierto? Sí, o sea, no haríamos como decir el ejemplo de los cinco y va la función, no, pero sí vamos a mirar cómo crear funciones almacenadas y procedimientos almacenados. O triggers, por ejemplo, ahí cuando se haga un insert en la tabla de servicios o de pago, puede ser, cuando se haga el insert, entonces lanzamos un conteo de cuáles ya han sido parte de un bono, y si hay cuatro más una, porque dicen cinco, ¿no? Sí, señor. Nosotros le llamábamos, era escuchadores. Ah, bueno, es que acá en base de datos serían como los triggers, más o menos, los que desencadenan un evento. Pero sí, eso lo vamos a estudiar. Ok, profe, listo. Perfecto, yo ahí lo miro bien, muchachos. Bueno, profe, gracias. Listo, entonces voy a ir al grupo 3. Entonces, ¿lo subimos con los nombres, los integrantes y ya, o lo subimos ahí nomás? Sí, súbanlo con los nombres de los integrantes. Eso sí es muy importante. Ok, profe, gracias. Voy al grupo 3. Profe. ¿Cómo van, muchachos? Bien, bien, profe, ya les comparto. Ah, es que Byron está fuera, ¿no? Profe, el nombre de la plataforma llamada y es un software que maneja el despacho de artículos a domicilio, cuyas funcionalidades son las siguientes. Entonces, el sistema permitirá adicionar artículos que el cliente desee en su que el cliente desee en su pedido, y va a tener los campos de nombre y cantidad. Ya. El cliente permitirá registrar pedidos para cada cliente, donde conste la información de los artículos del cliente, la dirección de entrega, la hora del pedido. Este tiempo estimado, pues lo estipulamos, pero como que es un aleatorio, lo podríamos colocar como un aleatorio ahora. El precio del pedido, el precio del domicilio, la información del domiciliario y el estado del pedido. Y también va a venir registrar clientes con la siguiente información: nombre, dirección de entrega, teléfono y email. También permitirá registrar información de los domiciliarios, nombre, cédula, teléfono, email y dirección. Pues la dirección no sé si es importante en los domiciliarios, pero pues de pronto sí. Va a tener. ¿Sí? Sí, es importante, claro. Y el sistema permitirá registrar la forma de pago, si es con tarjeta o si es en efectivo. Perfecto. A ver, ¿cuántas entidades miramos ahí? ¿Sube un poquitín? Bueno, sí. Miro. Esta sería una, ¿no? Artículo, ajá. Pedido. Pedidos, clientes, los domiciliarios sería otra, cuatro, y la forma de pago, ¿no? La forma de pago no te la valdría ahí, porque hay contadas, ¿no? Sería débito, crédito, efectivo. Ajá. Entonces, esa es más bien una de estandarización. Pero sí es bueno que la consideres ahí. Sin embargo, piensa en alguna otra. ¿Alguna otra? Listo. ¿Qué más lleva? Es que nosotros como... Otra cosa que teníamos nosotros, o sea, lo que yo les decía a mis compañeros era que el software iba a estar enfocado en solo domicilio, ¿cierto, profe? O sea,
Nosotros no tenemos nada que ver con los precios de un producto ni nada de eso. Nosotros la cuestión es la llevada del producto, ¿no? O sea, el domicilio que se haga. Pero bueno, ahí por ejemplo el artículo, ya te entendí. Pero según cómo lo planteas aquí, sí podría, ¿no? Tener precios. Porque dice registrar los pedidos de cada cliente donde consta información de los artículos. Ajá, pues ahí, pero eso nos lo daría un tercero, ¿no? O sea, acá, digamos, los proveedores. Entonces, podríamos poner aquí proveedores, profe. Como eso, si... sí, ¿no? Yo creo que sería interesante manejarlo ahí al proveedor. Sí, en artículos hay que manejar también el precio, porque lo entiendo como Rappi, ¿no? Eso, exactamente, eso les he explicado yo a mis compañeros, que lo entiendo como Rappi. O sea, yo entendí el planteamiento del problema así, como una, así como Mercado Libre. Mercado Libre, usted llega, se registra y usted ingresa el producto que va a vender, más sin embargo Mercado Libre solo se encarga de hacer que el producto llegue a su casa y que sea el producto que desee, ¿sí? Exacto, pero entonces mira que ahí en lugar de proveedor yo colocaría vendedor. Mejor sería, porque no es alguien que me venda a mí y yo luego lo venda, sino alguien que ofrece sus servicios o sus productos a través de mi plataforma. Sí. Esto permitirá registrar al vendedor y tendrá... Listo. Voy al otro grupo porque si no, no me alcanza el tiempo. Sí, tranquilo. Vale. Ahí ya lo complementan. Voy al grupo 4. Listo, ¿cómo van, chicas? Ah, bien, profe. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Me indican un momentico el documento? Espera un ratico, profe. Bueno, entre tanto voy al otro grupo, porque si no, no me alcanza el tiempo. ¿Listo? Profe, espere, ¿qué pasó? Ah, listo. Ah, bueno, les pedía que me muestren el documento para hacer lectura y mirar si tengo alguna observación. Listo, comparto yo a usted, compañera. Ya estoy compartiendo. Bueno. Listo, profe. Bueno, aquí está la puerta. El nombre es Tumapar del proyecto. El software permitirá registrar los vehículos con los siguientes datos: código de vehículo, tipo de vehículo, tarifa de vehículo, marca de vehículo, placa de vehículo, color de vehículo. A ver, baja un poquitín, yo voy leyendo, ¿vale, Valentina? Bueno. La hora de entrada, hora de salida y total del servicio prestado. El software permitirá recibir dos tipos de pago. Se requiere un reporte consolidado utilizando... Perfecto, yo lo veo muy bien, Valentina. De pronto las entidades, hay algunitas que faltan, porque yo ahí miro. Hola, profe, qué pena, estaba teniendo problemas de conexión, por eso no había estado participando ahorita ya, creo que ya. Dale, no te preocupes. Ah, es que ustedes ya van más adelante. Sí, estuvimos trabajando, profe. Muy bien, bueno, yo ahí miro, cliente, es pertinente, vehículo también, factura también, servicio, supongo que es el servicio, el tipo de servicio que es el vehículo, ¿no? Particular o público, buseta, motocarro, piallo, ¿cierto? No, profe, es el servicio del parqueadero, más que todo. El tiempo. Ah, ya. El tiempo bueno. De que se le va a registrar y todo. Ah, ya, por eso está entrada y sí, salida. Ya es la relación entre las tablas. Esas son los códigos. Total. Listo. Esa no contaría, porque miren que es como una relación muchos a muchos, entonces no contaría. Hasta ahí vamos 4. Y el pago tampoco contaría porque hay dos tipos de pago. No es una entidad que reciba transacciones con frecuencia. Tenemos, qué sé yo, efectivo y tarjeta o electrónico. Entonces... La de usuario, cliente, vehículo y factura, sí son válidas. La de servicio y pago, hay que dejarlas ahí, sí son necesarias. Sin embargo, no cuentan como una de las entidades de las 5 que yo les solicito. Pensemos en alguna otra. No sé, ustedes pueden incluirla ahí. Pero la del empleado.
Puede ser. Perfecto. Podría ser empleado. El empleado. Muy bien. Listo, yo lo veo bien ahí, muchachos. Incluyen lo del empleado y yo creo que estaría listo. Ah, listo, listo, profe. Gracias. Entonces se omite factura servicio y pago. No, todo lo que está ahí, sí va. Ahí está bien en el diseño. Sin embargo, hay que incluir una entidad más que sea transaccional, empleado. Que tenga transacciones, que es empleado. Ajá. Listo. Muy bien, muchachos. Voy al gracias, grupo 5. Con mucho gusto. ¿Cómo te fue, César? Profe, mal, vea, estoy solo aquí. ¿Y durante la mañana también estuviste solito? Sí, profe, le voy a ser sincero, profe. Yo me conecté como a las pasadas las 8, como 8 y 20, creo. Y pues ya me dirigieron a una sala, que es la de mi grupo, la de estos dos pelados. Pero yo los había conectado, ya me había sentado en el computador y todo. Estaban conectados ahí, uno se conectaba, el otro se desconectaba y así. Pero no decían nada, yo les escribía que dijeran algo, hasta por chat y todo, pero no decían nada. Ya, bueno, ahí de pronto charlate con ellos para que puedan ir avanzando en el documento, ¿listo? Ya, profe. Venga, pero qué pena molestarlo. ¿Cuál es la actividad, profe? Ahí Talía me mostró algo, pero no la entiendo muy bien. Sí, la tarea es, con el proyecto que yo les asigné a cada grupo, hacer una descripción inicial, más o menos como el documento que yo les compartí en la plataforma, que dice 1.StoreCity. Es algo así, una descripción inicial en el que se miden las 5 entidades, los datos particulares de esas entidades y también algunas de las funcionalidades principales del software que ustedes visualicen. Eso es, en esencia. Ok, vale. Vale, profe. Listo, César. A ver, voy al grupo. Profe, sí, ¿para cuándo es, profe, que entregarlo? La tarea va a quedar abierta hasta el próximo lunes. Entonces, ahí cualquier duda me escribe. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. ¿Cómo van, muchachos? Francisco. Bueno, muchachos, yo veo pues que todos ustedes han tenido un avance importante, si aprovecharon pues el tiempito que yo tuve que estar ausente. Me agradan las propuestas que tienen y van a pulirlas un poquito, pues quienes tengan pendiente hacer algún ajuste, los demás pues ya podrían subir la actividad. ¿Listo? Por hoy, muchachos, eso es todo. Entonces, mañana no desarrollaríamos la clase, ¿cierto? Y yo les pediría el favor de que de pronto entre ustedes charlen un espacito o busquen un espacio en el que podamos hacer la reposición de la clase para no atrasarnos y no afectar pues, la parte de los contenidos que están planificados. ¿Listo? La tarea va a estar habilitada hasta el próximo lunes a medianoche. Y quiere decir que pues, durante esta semana y el lunes de pronto en clases también me pueden hacer alguna pregunta de dudas que tengo. ¿Listo? Por hoy eso es todo. Y nos estamos mirando el próximo lunes o antes si tienen chance pues para que nos reunamos a hacer la reposición. Chao, chao, muchachos. Hey, profe, muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Hola, profe.